Ahí va, chavales. Bueno, otro vídeo aquí de fantasmas. Esta vez estamos aquí en una masía aquí de los Condes, que ya habréis visto la explicación. Nada, lo de siempre, vamos a echar un vistacito y a lo que nos encontramos, chavales. No olvidéis suscribiros, darle al like, compartirme los vídeos, que es muy importante. Así que vamos, empezamos a ver lo que vemos por aquí, a ver lo que nos encontramos. Vamos para adelante. Bueno, pues empezamos por aquí. Me acompaña mi mujer, está enfadada porque no le gustan los vídeos estos, pero bueno, poquito a poco se irá quitando el miedo, chavales. Vale, lo que nos encontramos aquí primero, vemos aquí una primera estructura, vale, pero ya os digo que está todo siempre lleno de escombros, pintado de los gamberretes y lleno de naturaleza todo. Y luego ya miraremos la grandota que es esta. Vamos a empezar por irme por lo pequeñito y a ver qué encontramos por aquí. Toma. A ver qué hay por aquí. Como digo, que está todo lleno de escombros. Está todo como siempre. Y escombros aquí, se ve que han hecho fuego. Los gamberretes y ahí pues todo ahí, y en otra habitación aquí, mira, se ve que no, esto era como una, esto para los animales, porque tienen aquí para guardar, para atar a los animales. Ahí sería como una cuadra, tendrían un establo aquí y ahí estarían resguardados los animales. Es porque como por ahí como que hay como algo de ganado por ahí. Vamos a ver lo que hay. Esto sería aquí como... sería aquí. ¿Veis? Aquí pues tendría aquí un pequeño almacén o algo. Vamos a echar un vistacito por aquí a ver. Vale. Ya os digo que está todo derrumbado, la vegetación y escombros, chavales. Y la pintada, los chavales que vienen aquí a pintarlo todo y a hacerlo todo hecho lo mismo. Salimos de aquí, no vayamos a caer. ¿Veis? Ahí como que habría... ahí pues tendrían los animales aquí al aire libre, pasturando aquí, todo eso. ¿Veis? Y nada, no hay mucho que ver aquí. Hay unas escaleritas por ahí por arriba. Unas escaleritas ahí que subiría para la parte de arriba. Se ve que ahí tendrían gallinas o tendrían algo más pequeño, porque yo creo que una vaca o un buey por ahí no iba a subir. Bueno, pues a saber, que tampoco sé lo que sería eso. Yo porque he visto una cuerda ahí y un anclaje y he pensado, digo, pues me tendrían ahí a los animales o algo ahí, porque estuvieran resguardados del frío, de la lluvia. Pero no sé, chavales. Así que nada, vamos a echar un vistacito por aquí, por los alrededores primero, y luego ya entramos a la importante, a la grandota esta. A ver, aquí hay otra. Veis que aquí hay otro pasillo. Más por aquí. Que es toda la parte que os he enseñado, donde estaba lo de los animales. Al aire libre aquí. ¿Veis? Otro corralito más aquí, para separar más animales. Y nada, es una importante.
Y aquí pues tendría... Esto sería como un banquito, ahí que tendrían ahí un banquito, ahí una especie de banquito. Y eso sería para que vivieran los animales ahí. Vamos a entrar. ¿Ves? Aquí tendrían eso lo de... Ahí está para lo de atar los animales, lo atan ahí. Y los ataban. Y ahí sería para un bebedero, para que vivieran agua ahí los animales. Pero ya os digo que está todo derrumbado. Todo derrumbado, chavales. Bueno, vamos a seguir mirando. Y como siempre, la basura. Que no falte. Basura ahí, una litrona ahí. Que vienen a pasárselo bien los chavales aquí. Bueno, pues seguimos por aquí a ver lo que encontramos. Vale, pues vamos. Vamos por aquí a ver qué encontramos por aquí. Está empezando a llover, está cayendo agua nieve y hace mucho frío, chavales. Ahí, no hay nada que ver ahí, mira, la cámara allí, que está derrumbado. Están tirando cohetes por ahí, fuegos artificiales, no sé qué fiesta será. No os asustéis, que no pasa nada. Vamos por aquí. Aquí. Creo que nos iremos ya grande, ¿no? Sí. ¿Crees? Sí. Por aquí está todo derrumbado aquí. Está empezando a llover. Pues, yo no sé por qué dejan abandonar estas cosas aquí, tío. Tienen ya todo hecho. Pero están echando aquí todo. Está cuidado. Bloquea la puerta ahí para entrar. Le han hecho ahí el hormigón. A ver si por aquí se puede entrar. Aquí para una figurita. A ver, déjame la cámara, la puerta aquí abajo. A ver, chavales, que ponga luz. Por aquí lo han cerrado todo, chavales, y no podemos entrar. Entrar por aquí, a ver, echar un vistacito, si puede, hay algún hueco por ahí. Pero da cague, ¿eh? Me impresiona así, las puertas así, antiguas. Da un poquito de impresión aquí. A ver si me puedo colar por aquí, por esta ventanita, chavales. Dejadme un minuto que eche un vistazo a ver si encuentro algo para entrar. Y si no, me intento colar por aquí. A ver si quepo. Igual hay ratas. Igual hay de todo. Da un asco las ratas, chavales. 5 minutitos, voy a echar un vistacito por aquí. A ver lo que hay. Me echo polvo el culo, macho. Ya veis que está todo derrumbado. No quiero hablar muy fuerte, así de las vibraciones se va a caer algo. Vamos a echar un vistacito por aquí rápido. Ya veis que está todo lleno de mierda. Hay botellas ahí. Y aquí no hay nada, chavales. Una habitación ahí, se ve que vienen aquí. Han dormido ahí. Y por aquí no hay nada. Unas escaleritas creo que hay ahí. Sí, está cerrado también, que eso sería donde bajarían. Por ahí, que eso es lo que está cerrado. Y nada, y aquí esto de aquí, que se han venido aquí los gamberetes a pasarlo bien. Pero sigue, lo impresionante es que sigue bien intacto todavía. El techo está de aquí abajo, nena. El techo, digo, está todo escombroso, pero luego al mirar el techo, chavales, que está perfecto. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Aguante. Y así que nada, vamos a echar a ver si podemos subir por arriba. Porque por arriba no sé yo si habrá acceso por aquí. No, aquí no. Pues ya teníamos que entrar por el otro lado. No, aquí está todo cerrado.
Esto es solo lo que ves aquí. Joder, me he roto el culo para nada. Joder, qué daño me he hecho ahí. Y está todo cerrado ahí, chavales. Venga, a ver si puedo entrar. A ver si puedo entrar a la parte de arriba. A ver si acá hay una ventana ahí con una escalera ahí de madera improvisada. A ver si puedo subir ahí. Venga, voy a salir de aquí, chavales. Que aquí nada más que hay mierda, mierda y mierda. Toma la cámara. Es tuya ahora. Es ahí. ¿Te ayudo? No creo ni. Aquí como los marines. Rueda, rueda. Rueda aquí como los marines. Y tampoco sé si eso te dejará subir. Sí, igual. Venga arriba. Vale, dale al like y mirad todo lo que tengo que hacer. Pásame. ¿Se puede entrar por ahí o no? ¿Eh? ¿Se puede subir ahí arriba desde sí, ahí? Voy a echar un vistazo a ver lo que encuentro por aquí. Dámela. A ver lo que he encontrado por aquí. A ver, chavales. Joder. Gorda, qué guapo, tío. Sí, casi te vas a quedar con la madera esa. Que luego lo ves en el vídeo. Joder, qué guapo, tío. Mirad, chavales. Es enorme. Aquí con su sillita. Qué guapo, tío. Se ve mejor que tengo luz. Es enorme. Estoy yo solo, que se ha quedado mi mujer fuera. Mirad, eso da mal rollo ahí, como si alguien estuviera sentado ahí, mirándome a mí. Ahí la chimenea. Chavales, qué mal rollo da aquí estar aquí, me da. Igual como este sillón aquí en medio, aquí, vigilando las escaleras, tío. Qué rollo de edad, esto sería la entradita. Voy a sacar el. No tengo el móvil. Pasar por aquí. Vale. Que me da más rollo la. Más rollo que me da este, voy a bajar la intensidad de la luz. Hostia, se me apaga la luz entera. Qué miedo. Así. Aquí la intensidad.
Mira cómo me giro la... Vale, chavales, pues seguimos. Luego os enseñaré, ahora que me he acordado, que lo tengo en la mochila, os enseñaré también los aparatitos. Para detectar fantasmas, claro, lo voy a pasar primero con el móvil, que eso que os mola, luego con lo del móvil, y luego ya paso, cojo lo que compra nuevo, ¿vale, chavales? Yo creo que ya lo hemos pasado por todos lados. Pero es que eso me ha dado a mí mal rollo. Eso ahí, chavales, me ha dado un mal rollo. Bueno, vamos a seguir por aquí. Veis que tengo las escaleras por aquí. A ver qué hay por aquí. Y esto ya está, se ve más claro. Esto sería la cocina. ¿Vale? La cocina. A ver si podemos subir a la parte de arriba, que es donde están las palomas. Que mirad cómo se chufa esto cada vez que miro para arriba. Vamos a echar un vistacito por ahí. Os voy a coger primero los... Vamos a pasar con lo que me compra nuevo. Ya que estoy aquí en la ventana, no voy a bajar y subir otra vez, chavales. Un segundito. Bueno, chavales, pues al final también mi mujer se ha animado, ya está conmigo. Echamos una manita. Mirad los dos aparatitos guapos que me he comprado aquí para detectar los fantasmas. Esto es un detector de calor y humedad, y esto es de energía electromagnética, y va de puta madre, chavales. Así que vamos a pegar una pasadita primero. Hemos dicho que vamos ya para arriba, pero aquí ya lo hemos mirado con el móvil. Pero enciende, mira qué chulo es. Tiene su luz y todo para que se vea bien. Vas cambiando aquí las cositas. Todavía no sé manejar el viento, que leerme las instrucciones mejor, un poquito más tranquilamente. Pero ya os digo, ¿veis? Que todavía no sé cómo va. Pero vamos a ver. Vamos a echar un vistacito. Vamos a subir por aquí para arriba. Bueno, marca 10 grados que hay aquí. 10 grados. Vale, no es peligroso, pero es que esa está arriba de todo. Hay dos plantas, ¿eh? Ya. Dos plantas. Mira, para el suelo. Dame la cámara a mí, que yo voy grabando. Y tú mira el suelo. ¿Vale? Yo voy siguiendo por aquí. Ve siempre por el rincón, ¿eh? Ves por el rincón, ¿eh? Siempre por el rinconcito. A ver si se puede subir bien. A ver. Por aquí, tranquilamente. Hace mucho frío. Está todo abierto. A ver lo que nos encontramos por aquí. Lo bueno que tiene es que no tiene agujeros. Sí, ahí. No hay agujeros. Aquí arriba. Ipi, qué susto me ha dado. Hay más habitaciones. Como siempre, chavales, y aquí esto es lleno de palomas. Sé que hay nidos de palomas por aquí. Y todo derrumbado y todo lleno de mierda, chavales. Vale, seguimos por aquí. Cuidado el agujero ahí, sí, mira, hay un agujero ahí. Sí. Un agujero ahí. El sensor no me está marcando nada. Nada. 14 grados. Aquí no sé la habitación. Es una gota ahí, joder, una gota ahí. Mirad qué vistas desde la ventana de aquí, qué buenas vistas hay. Vale, pues seguimos por aquí. Toma, ¿me grabas? Sí. Pero cuando eran pequeñitos se veía todo lo que era.
bosta y el mar. Y a veces no ves, mira la... Un poco de miedo solo. Aguanta. Un poco como un lío, ¿no? Venimos, chavales. Se apaga la luz. Por aquí. Por aquí. Y más habitaciones. Y más habitaciones con su armarito ahí. Ya hace un frío que pela, chavales. Ahí a 13 grados y no marca nada. Que en el móvil sí que me marcaba. Me marcaba más energía por abajo. Pero aquí arriba no marca nada. Creo que hay otra subida más. Sí, tengo un peligroso. A ver, voy a echar un vistacito, a ver. A ver. Mira esa grieta. Una grieta ahí, una grieta importante. Así que hay que tener un poquito de cuidado, chavales. La luz por aquí. ¿Quieres que suba yo directo aquí? Que yo aquí sola no me quiero quedar. ¿Segundo? Sí, entre el segundo y el tercero. Ahí. ¿Aquí? Ahí justo, entre esas dos. No subas, ya, nene. Qué guapo, tío. Déjame la cámara. Voy a subir. Ahí hay como una bóveda de madera. Donde ahí están todas las palomas, seguro yo. Déjamelo. Espérate. Déjame para aquí. Espera. Vale, chavales, pues subo yo solo. No va a tardar nada. Son dos minutos, ya se queda ahí a la puerta. ¿Vale? Vale, seguimos por aquí. Me voy a pasar la grieta. Vale. Hemos conseguido pasar. Pero mira cómo está todo aquí. Pero es que está guapo ese techo. Me ha gustado. Me ha gustado a mí ese techo. Está guapo, el techo ese. Luego lo verás en el vídeo. Está chulo, de madera así como... forma de bóveda. A ver, vamos a subir ya hasta arriba del todo. Pacito. Pacito, chavales. A ver lo que nos encontramos por aquí. Nada, basura a tope. Aquí ha habido colchones, aquí ha dormido gente. Si hay algún agujero, primero estoy mirando el suelo, si hay algún agujero que me pueda caer. Está todo lleno, aparte de escombros, hay mierda de excremento de palomo. Y claro, eso se puede escurrir para abajo y hasta luego, chavales. Aquí, pero más son todas las habitaciones, todo lo mismo. Habitaciones, escombrera, todo lleno de escombro, basura. Mira, mis chavales. Un armario aquí. Pero a mí lo que me gusta, lo que me ha gustado a mí ha sido el techo. El techo me ha gustado a mí. Mira que ha aumentado la... la temperatura a 15 grados. A ver. Nena, ¿me oyes? Vale, tranquila, que no tardo nada, que me quedan dos habitaciones y voy. Palomos. Hay un colchón ahí que se ve que han dormido ahí. Y ahí se ve que hay algún nido de palomos porque escucho ruido por arriba.
nada, yo os enseño lo que quede por fuera y a ver lo que pasa, chavales. Bueno, chavales, pues ya estamos fuera. Vamos a echar un vistazo por aquí, lo que queda aquí. Está lloviendo fuerte, ¿eh? Sí, está lloviendo. Aquí la hemos sacado. Arriba que estaba la... El pecho que estaba guapo, tío. Ya. Por aquí ya bajamos. Las escaleritas para bajar ya. Ya nos despedimos, chavales. Nada, chavales, otro vídeo de fantasmas, buscadores de fantasmas. Os he enseñado la nueva tecnología que llevo ahora. Espero a ver si algún día cazamos alguno. Y nada, lo de siempre, suscribiros, dar al like, activar la campanita, porque ya sabéis que yo no sé cuándo puedo subir los vídeos. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. O la siguiente faenita, que ya hace tiempo que no vamos al terreno y hay que hacer faenita, chavales, que si no se nos acumula la faena y no puede ser. Venga, hasta luego y que paséis un buen día.